The subconscious mind cannot make a distinction between what is literally happening to you in your life and what you are imagining in your imagination. It can't make a distinction. So now you go off to sleep at night with all of those negative thoughts swirling around, and you go into your subconscious mind. And now you got 8 hours to marinate. 8 hours to marinate on all the things that are wrong. Now your subconscious mind thinks that this is what you want, because that's what you're experiencing and that's what you feel. And your body feels lousy and you have trouble sleeping and you're full of stress. And so now you've got 8 hours in which to marinate on all the things that are wrong. Your subconscious mind, which is the vehicle for materialization and manifestation, that's where it takes place in this habitual mind of yours, is going to work on and offering you experiences that match up to what you feel. Supposing you were able to reverse that, and in the last 5 minutes of your day, you were to say, I feel great, I feel joyful, I experienced what I want, I met the person that I wanted to meet, I was able to get the job that I wanted to get, and you start saying to yourself, this is how I feel. Now you've got 8 hours, and your subconscious mind believes that that's who you are and what you want, and for the next 8 hours, it begins to align you in the mysterious way that none of us can understand, that allows for the manifestation and the materialization to take place. It comes from the feelings. Dentro de la expresión humana existe una joya lingüística que trasciende la mera expresión yo soy. Este enunciado, lejos de ser una construcción trivial, se revela como una proclamación significativa de existencia e identidad. En cada ocasión en que pronunciamos estas dos palabras, estamos invocando algo más profundo que la sintaxis y la gramática. Estamos conectando directamente con nuestra individualidad única y divina. Este simple pero poderoso acto de afirmar yo soy trasciende las limitaciones del lenguaje cotidiano. Cada declaración no solo comunica, sino que también crea, dando forma a nuestra percepción de la realidad y al mismo tiempo tejiendo los hilos de nuestro destino. En este video exploraremos la riqueza de significado que subyace en esta expresión, sumergiéndonos en cómo nuestras palabras, imbuidas de intención y sentimiento, moldean la realidad que experimentamos. Al adoptar conscientemente el yo soy, asumimos la responsabilidad de las palabras que elegimos para describirnos a nosotros mismos y nuestra realidad. Las palabras no son entidades estáticas, son fuerzas dinámicas que influyen en la creación activa de nuestras vidas. El lenguaje no es un mero reflejo de nuestras experiencias, sino un agente activo que contribuye a la formación de nuestra percepción del mundo. Cuando pronunciamos yo soy, estamos dando vida a nuestra identidad, y esa vida es moldeada por cada matiz de significado y emoción que impregnamos en esas dos simples palabras. Este acto de habla va más allá de la autorreflexión, es un ejercicio de autorreconocimiento y autodefinición. Al asumir la responsabilidad de nuestras afirmaciones, reconocemos que cada yo soy tiene el potencial de ser un acto de creación consciente. Las palabras se convierten en arquitectas de nuestra realidad y somos los constructores que dan forma a través de la elección consciente de nuestros yo soy. Cada yo soy es un decreto personal que activa fuerzas creativas en el tejido mismo de nuestra existencia. Con conciencia y claridad en nuestras expresiones, podemos moldear nuestras experiencias y manifestar intencionalmente aquello que deseamos ser y experimentar. La filosofía trascendental de Neville Goddard se yergue como un faro iluminador en el vasto océano del pensamiento metafísico, especialmente en la exploración de la creación consciente. Según Goddard, la creación consciente implica reconocer la conexión intrínseca entre nuestras convicciones más profundas y las experiencias tangibles que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Goddard nos insta a entender que nuestras creencias son semillas y cada yo soy es una siembra deliberada en el jardín de nuestra realidad. Este enfoque no es simplemente positivismo superficial, es una comprensión profunda de la interconexión entre la mente y el mundo exterior. La creación consciente implica la responsabilidad de cada yo soy pronunciado, reconociendo que estamos constantemente contribuyendo a la trama de nuestras vidas a través de nuestras creencias arraigadas en estas dos simples palabras. Al declarar con convicción yo soy en el presente, desencadenamos una conexión directa con la esencia misma de nuestra capacidad creativa. Este acto consciente no solo rompe con la concepción lineal del tiempo, sino que también libera una corriente de energía creativa hacia el momento actual. La limitación de una secuencia temporal lineal se disuelve, permitiéndonos explorar y transformar nuestra realidad en tiempo real. Este enfoque en el presente como punto de creación implica liberarnos de las ataduras del pasado y las ansiedades del futuro. Al hacerlo, nos encontramos en una posición única para dar forma conscientemente a nuestra realidad.
En lugar de ser meros espectadores de la vida, nos convertimos en arquitectos activos de nuestras experiencias presentes. El acto de afirmar yo soy en el presente no solo es una declaración de existencia, sino un reconocimiento consciente de nuestra capacidad para moldear y dirigir la realidad que experimentamos en este estado único. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita mientras que la imaginación abraza el mundo entero, estimulando el progreso, dando alas al pensamiento y a la exploración. Albert Einstein. La trascendencia hacia una creación consciente implica un cambio fundamental en la forma en que abordamos nuestras creencias, especialmente dentro del vasto terreno de la imaginación. Se nos insta a reconocer la delicada naturaleza de nuestra imaginación y a no permitir que las creencias o descreencias ajenas la contaminen. La imaginación, siendo un terreno fértil donde germinan los pensamientos, requiere ser cultivada con cuidado y discernimiento. Imaginar conscientemente implica seleccionar con precisión los pensamientos que queremos que florezcan en nuestra realidad. Es un acto de autenticidad y autorreflexión, donde damos forma a nuestras narrativas internas con la certeza de que esto implicará directamente en el tejido de nuestra experiencia externa. Las instrucciones son claras: no permitir que la idea ajena, ya sea limitante o desalentadora, tome raíz en nuestra imaginación. Al observar la imaginación como un terreno sagrado, nos convertimos en guardianes de nuestros pensamientos, asegurándonos de que solo aquellos que sirven a nuestras metas y aspiraciones más profundas se arraiguen y crezcan. Es un llamado a la autorresponsabilidad y al discernimiento consciente, reconociendo que la semilla de cualquier manifestación reside en la calidad de los pensamientos sembrados en la imaginación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. El principio fundamental que guía la creación consciente es la comprensión de que la realidad externa es un reflejo directo de nuestras creencias internas. Es un recordatorio profundo de que la verdadera génesis de cualquier creación reside en el reino de nuestras convicciones más profundas. Aquello en lo que creemos internamente se despliega de manera inevitable en el escenario externo de nuestras vidas. Este proceso es el resultado del matrimonio intrínseco entre la creencia y la manifestación. Es como un eco donde nuestras creencias internas reverberan y se manifiestan en el mundo tangible que nos rodea. Si la creencia interna es robusta y llena de positividad, la realidad externa reflejará esa misma vitalidad. Por otro lado, si permitimos que creencias limitantes ocupen el espacio interno, estas también encontrarán expresión en nuestra realidad externa. Este endurecimiento recalca la importancia de nutrir creencias internas saludables y alineadas con nuestros deseos más auténticos. Es un llamado a la autorreflexión constante, a examinar críticamente nuestras creencias arraigadas y a cuestionar si están en armonía con la realidad que queremos experimentar. Al adoptar conscientemente creencias que nos empoderen y eleven, nos convertimos en maestros conscientes de nuestra propia narrativa, moldeando nuestra realidad a través de las fuerzas internas de la creencia. Este concepto, también nombrado como espejo de la creación consciente, sostiene que nuestro mundo exterior actúa como un reflejo fiel de nuestro estado de conciencia interno, convirtiéndose en un espejo que revela la travesía de nuestras creencias más profundas. Cuando entendemos que nuestras circunstancias no son meras coincidencias aleatorias, sino proyecciones directas de nuestras convicciones arraigadas, se nos otorga un poderoso medio para la autotransformación. El espejo de creación consciente nos desafía a mirar más allá de la superficie de los eventos externos y sumergirnos en la exploración de nuestras creencias subyacentes. En el viaje de la creación consciente surge un principio esencial: la necesidad de limpiar las creencias del pasado que ya no sirven a nuestro crecimiento y bienestar. Este proceso de limpieza no implica simplemente recordar o revivir eventos pasados, sino liberarse de las ataduras que estas experiencias pueden haber tejido en nuestra narrativa interna. La sabiduría de este concepto radica en la comprensión de que aferrarse a creencias obsoletas puede actuar como una ancla, limitando nuestra capacidad de expansión y transformación. Obsesionarse con eventos pasados, especialmente aquellos cargados de limitaciones autoimpuestas o experiencias dolorosas, puede convertirse en un obstáculo para nuestro presente y futuro. La invitación aquí es contemplar la maravilla de la liberación. Al reconocer que tenemos el poder de limpiar nuestras creencias pasadas, nos embarcamos en un acto consciente de liberación. No se trata simplemente de negar o ignorar el pasado, sino de enfrentarlo con valentía y decidir conscientemente dejar ir aquellas creencias que ya no nos sirven. La atención y el esfuerzo mental se convierten en herramientas fundamentales en este proceso de limpieza. Al dirigir nuestra atención hacia la identificación de creencias arraigadas que pueden limitarnos, comenzamos a desentrañar los nudos que han estado presentes en nuestra psique.
Este acto no solo requiere autoconciencia, sino también una disposición activa para cambiar las creencias autolimitantes por aquellas que fomentan el crecimiento y la autorrealización. La maravilla de liberarse de las limitaciones autoimpuestas se revela a medida que abrazamos un enfoque más positivo y empoderador hacia nosotros mismos. Nos convertimos en curadores conscientes de nuestra propia narrativa, seleccionando con discernimiento las creencias que forman el tapiz de nuestra realidad. Este acto no solo influye en nuestra percepción interna, sino que también se refleja en las experiencias externas que atraemos hacia nuestras vidas. Limpiar creencias pasadas es un acto de autotransformación y renacimiento. Es el reconocimiento de que poseemos la capacidad de moldear activamente nuestra realidad al liberarnos de las cadenas invisibles del pasado. Al abrazar esta maravillosa oportunidad de limpieza, nos permitimos no solo crecer, sino florecer en una versión más elevada y auténtica de nosotros mismos. Ley de la suposición. Este principio fundamental en la filosofía de la creación consciente nos sumerge en la comprensión profunda de cómo nuestras suposiciones actúan como arquitectos invisibles de nuestra realidad. Esta ley sostiene que nuestras experiencias y circunstancias no son simples eventos aleatorios, sino que manifestaciones directas de nuestras suposiciones arraigadas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En el núcleo de esta ley yace el poder transformador de nuestras creencias y la capacidad de influir activamente en nuestras experiencias mediante la elección consciente de nuestras suposiciones. Cuando asumimos un estado mental positivo y constructivo, estamos emitiendo una señal al universo, dando forma a nuestras realidades de acuerdo con esas suposiciones. Las afirmaciones positivas y conscientes se presentan como herramientas clave en la aplicación efectiva de la ley de la suposición. Al afirmar con convicción y repetición consciente, estamos sembrando las semillas de nuevas suposiciones en nuestro ser. Este proceso no solo implica repetir palabras, sino sentir y creer en esas afirmaciones a un nivel más profundo. Es crucial reconocer que las suposiciones no solo se manifiestan a través de palabras habladas, sino también a través de la narrativa interna y las imágenes que mantenemos en nuestra mente. Si nos vemos a nosotros mismos como capaces, exitosos y merecedores, nuestras experiencias externas tienden a alinearse con esas suposiciones positivas. La ley de la suposición también nos desafía a ser conscientes de las suposiciones limitantes que podríamos llevar inconscientemente. Identificar y cambiar estas suposiciones es un acto de autotransformación. Al hacerlo, abrimos la puerta a nuevas posibilidades y nos libramos de las cadenas autoimpuestas que podrían estar limitando nuestro potencial. Este principio nos recuerda que somos co-creadores activos de nuestra realidad. Cada suposición, cada creencia, es como un pincel que contribuye a pintar el lienzo de nuestras vidas. Al comprender y aplicar la ley de la suposición de manera consciente, nos convertimos en maestros de nuestra narrativa, utilizando nuestras creencias para esculpir una realidad que refleje la versión más auténtica y elevada de nosotros mismos. La aplicación práctica de afirmaciones Yo Soy emerge como una herramienta poderosa y accesible. Estos pasos prácticos no solo son simples, sino también efectivos para desencadenar cambios significativos en nuestra percepción y realidad. El primer paso es la reflexión consciente. Antes de comenzar con afirmaciones, es esencial dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras creencias y percepciones actuales. Identificar áreas en las que deseamos un cambio nos brinda la base para construir afirmaciones específicas y alineadas con nuestras metas. La formulación positiva es el segundo paso clave. Las afirmaciones Yo Soy deben expresarse en términos positivos y afirmativos. En lugar de centrarse en lo que no queremos, nos enfocamos en declarar lo que deseamos experimentar. Por ejemplo, reemplazar No soy débil con Soy fuerte y resiliente establece una base positiva para la transformación. La visualización se integra como el tercer paso esencial. Imaginar vívidamente la realidad que deseamos crear refuerza el poder de las afirmaciones. Al cerrar los ojos e imaginarnos experimentando los resultados de nuestras afirmaciones, estamos conectando nuestra mente subconsciente con la visión de nuestro yo transformado. La consistencia en la práctica es el cuarto paso fundamental. Las afirmaciones Yo Soy no son una solución rápida, sino que un proceso continuo. Establecer una rutina diaria para repetir y afirmar nuestras declaraciones refuerza su impacto. La consistencia crea un hábito mental que fortalece nuestras nuevas creencias con el tiempo. Además, es crucial abrazar la autenticidad de nuestras afirmaciones. Deben resonar verdaderamente con nosotros y alinearse con nuestras aspiraciones más profundas. Al hacerlo, garantizamos que nuestras afirmaciones provengan de un lugar genuino, potenciando así su efectividad. La magia de la transformación personal a través de las afirmaciones Yo Soy reside en la combinación de reflexión, positividad, visualización y consistencia, creando un camino hacia una versión más plena y auténtica de nosotros mismos.